Doctor Armando Montero es nuestro dentista aquí del YouTube. No dejes de participar con él y estamos haciendo todo tipo de atendimiento. Aparelho fixo y removible, obturación, extracción, canal, clareamiento, prótesis fixo y removible, implante y mucho más. Atención, estamos localizados allí por la ciudad Tiradentes, Guayanases, Vila Yolanda, ¿sabes? Rua Antonio Carlos Mínguez López, 1744. Estamos en el barrio Barro Branco, São Paulo, ¿ya? 98673-9679. Barrio de Barro Branco. Venga con nosotros o llámenos al 98673-9679. Perdido, con rabia y con rencor. Era así que yo me encontraba, en aquel instante que yo vivía, aunque pequeño y no entendía, conseguía comprender un poco lo que acontecía. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Cómo no sabes? ¿Por qué los tíos están diciendo que nos vayamos? No sé. ¿Sabes cómo son los tíos problemáticos? Pero no es justo. Yo sé que no es justo. Pero tenemos que hacer caso. La mamá además ha dicho que tenemos que irnos. Alisten sus cosas. Nos vamos a ir. Pero mami, ¿a dónde nos vamos a ir? No importa. Nos vamos a ir a alquilar algún lugar. Pero esta no es nuestra casa. Es nuestra casa, mas tenemos que irnos, ¿ya? Alcen sus cosas, no me pregunten más nada y vámonos. La verdad es que mamá se aguantaba de llorar. Mamá estaba muy herida con lo que estaba aconteciendo. Mamá no aguantaba, tal vez, la manera en que todo esto acontecía. Mamá estaba muy molesta. Mamá estaba muy herida con todo lo que estaba aconteciendo allí. Sí. Mamá estaba muy mal. Mamá estaba muy mal. Mami, no llores. Es que tus tíos siempre fueron así aprovechadores. Ellos siempre fueron de esa manera. Toda la vida ellos solo pensaban en ellos y en dinero. Yo siempre decía que tu papá no se apegue tanto con ellos, pero ellos no se hacían caso. Ellos siempre se acercaban a tu papá. Por más que yo les decía, no, 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 se acercaban y yo le decía a tu papá que se distancie de ellos. Pero tu papá nunca me ha escuchado. Tu papá nunca me ha escuchado. Yo siempre sabía que ellos fueron unos interesados. Unos interesados. Y no es primera vez que ellos hacen eso. Más de una vez ellos ya hicieron eso. Pero mami, no es bueno que te estés enojando de esa manera. De cierta manera, te estás lastimando tú misma. Pero ¿dónde crees que vamos a ir ahora? ¿Ah? Yo no sé, mami. Yo no sé dónde vamos a ir. Claro que no sabes dónde vamos a ir, vos no sabes. Vamos a tener que buscar alguna casa. No sé. Estoy deprimida de dolor, yo no sé lo que vamos a hacer. Mamá lloraba mucho. Y la verdad es que mamá se sentía muy mal. Yo me recuerdo bien cómo recogíamos las cosas. Era muy triste.
mis 10 hermanitos, todos cargando las cosas para irse. Desde el hijo mayor hasta el hijo menor. Todos estábamos ayudando. Y yo, como el más menorcito, todos me decían: ven, vas a cargar eso de aquí, vas a alzar, vení. Ya, espera un rato. Apurá. Tenemos que irnos rápido. ¿A dónde nos estamos yendo? Nos vamos a ir lejos. Mamá quería salirse del pueblo. Ella decía que allí ella sufrió mucho y que ella no aguantaría estar viendo la cara de los tíos que prometieron todavía pagarle a la mamá. Es que estamos vendiendo todo, señora, y una vez que vendamos todo te vamos a pagar. Confía en nosotros. Familia somos, no ve, de confianza hay que ser, pues. Nunca confíes en la familia. Nunca confíes en nadie. Porque a veces hasta tu propio hermano te puede fallar. Y muchas veces hasta tu propio pariente que dice que te ama, te puede fallar. Esa es la verdad. Bueno, yo me levanté y pues, junto con mi mamá, hemos comenzado a trafegar nuestra mudanza. Hemos conseguido un camión que llevó nuestras cosas. Un amigo que era amigo de mamá y que le ha dicho: mire, señora, yo se lo cargo hasta La Paz, ¿quiere ir? De Caranavi hasta La Paz son casi como 3-4 horas. Y pues había un amigo que él vendía frutas allá en La Paz y llevaba desde Caranavi, desde los pueblos, llevaba hasta allá. Entonces él ha dicho: te puedo ayudar, yo voy a ir con dos camiones, entonces uno está medio vacío. Y si quieres, ahí ustedes pueden subirse y yo les llevo allá. Se van a abrigar porque sabes que en la mitad del camino allí va a ser mucho frío. Por favor, don... ayúdeme, por favor, don Francisco. Yo no sé qué voy a hacer. No se preocupe, señora. Yo le voy a ayudar. Aquel señor nos ha ayudado. Nos dio una fuerza y conseguimos cargar las cosas. Estábamos cargando las cosas. Ahora a la derecha, cargalo allá. Todos mis hermanos estaban ayudando. Y mi hermano mayor decía: bueno, después de todo eso tenemos que comenzar a trabajar y ayudar a la mamá. Nadie se va a quedar sin hacer nada. Ay, fue una vida muy difícil. Mi hermano mayor siempre fue muy amable conmigo. Aunque parecía que no me querían, pero eran exigentes porque la vida exigía eso. Su nombre de mi hermano mayor era Jonathan. Él era un hombre muy dedicado al trabajo. Y él era el que más le ayudaba a mamá. Y le decía: mami, no te pongas triste. Yo te voy a ayudar. Y no estés de esa manera. Los tíos nos han quitado la casa. Déjales, mami. Dios nos va a dar una casa más grande y mucho mejor. Después que tu papá se ha muerto, la gente se ha aprovechado mucho de nosotros. Y eso es verdad. Había gente que nos debía o que le debía a papá de sus servicios y no nos han querido pagar. Esas personas decían: no, yo ya lo pagué a él, no, ya le pagué. Va, yo le pagué. No, ¿cómo le voy a pagar pues dos veces? No da. Yo ya le pagué, pues no da. No, pero él en sus anotes muestra aquí que usted no ha pagado. No, yo ya le pagué. ¿Sabes? Lo que más me deja triste es que las personas, sinceramente, ellas, ¿cómo puedo decirte? Ellas mienten. Esa es la verdad. Las personas a veces engañan para que no te paguen las cosas. Y fue lo que aconteció con nosotros. Muchas personas se aprovecharon de nosotros. Se aprovecharon de mi mamá. Porque tal vez ella era humilde y no conocía mucho. Mamá era muy simple, muy simple. Mamá no sabía leer bien ni escribir bien. Era una mujer muy sencilla, muy humilde. Y cuando nos estábamos yendo entonces, ahora mamá decepcionada y decía: yo no quiero más volver aquí. No quiero ir más a Palos Blancos ni a Caranavi. Yo nunca más quiero pisar aquí porque esos tus hermanos de tu papá son unos intereseros. Unos intereseros son. Pero mami, el tío ha dicho que nos va a pagar. ¿Qué nos va a pagar ese tu tío? Ese tus tíos nos debían plata a nosotros. Ahora mira,
¿Cómo nos va a botar de la propia casa? Es que tu papá pues no ha hecho los documentos. Yo le decía a tu papá, haz el documento, pásale a tu nombre, pásale a tu nombre. Tu papá también bien cabeza dura era. Sí, ¿cómo un nombre puede costar tanto? Nos hemos salido de allá. Hemos llegado a La Paz y mamá tenía un contacto con una prima de ella que vivía en La Paz. Nos llevaron por la región de Viladela y allí nos consiguieron un lugarcito para estar. Aquí se pueden acomodar y les vamos a cobrar tanto de alquiler. Usted ya verá cómo hacerlo. Necesitamos de 2 meses de depósito. Mamá tenía un dinero guardado. Usó ese dinero para poder estar alquilando el lugar donde viviríamos. Y con lo poco de dinero que mamá tenía, hemos comprado catres, colchones y, bueno, pues una cocinita que era muy importante. Yo me recuerdo que no alcanzó para la heladera, mas por lo menos una cocina teníamos. ¿Estás bien, hijito? Sí, mami. Estoy bien. ¿Pareces triste? Estoy un poco. ¿Por qué estás triste, hijito? ¿Es que qué, papito? Dime. El papá me hace falta. Mi papá echó mucha falta, porque él me hablaba. Él siempre me charlaba. Tienes que cuidar de tu mamá. Tienes que portarte bien. Hoy, no te hagas de esa manera. La vida a veces es muy dura. Tienes que aprender de todo. Pásame aquí la arena. ¿Aguantas? A ver, te voy a ayudar. ¿Cómo es duro perder un papá? Me hacía mucha falta mi padre. Y muchas veces yo no supe explicar por qué tan grande dolor teníamos que pasar. Él era un hombre bueno. ¿Por qué se tenía que morir? ¿Por qué? Era que no nos deje. Porque era él quien nos defendía. Papá. Él siempre fue un buen papá. Un grande papá. Mi hermano mayor siempre fue el responsable de la familia. Siempre. Y siempre nosotros que le decíamos a él, él era quien tomaba las decisiones. Bueno, chicos, papá ya no está vivo, entonces a partir de ahora yo voy a tomar las decisiones aquí con mamá. Tienen que hacer caso a la mamá y tienen que hacerse caso a mí. ¿Ya? Yo estoy aquí para ayudar. Entonces, tenemos que trabajar en equipo. ¿Ya? Tenemos que trabajar en equipo. Porque si no, no va a dar cierto. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, vamos ahí. Vamos ahí, ya arreglando todo acá y vamos a comenzar a trabajar. ¿Está bien? Vamos a comenzar a trabajar. Con mi hermano hemos comenzado a trabajar en todo. Por ejemplo, nosotros hacíamos diversos tipos de trabajos juntos. Los días salíamos y mi hermano mayor nos encargaba. Vos vas a ir a aquel sector a trabajar, vamos a ir a vender. Y yo no sé cómo, pero mamá consiguió, parece que un dinero emprestado. No sé de quién mamá se emprestó plata. Pero comenzamos a vender, ¿sabes? ¿Sabes así? ¿Cómo puedo decirte? Trapitos, ¿no ve? Esas cositas, ¿sabes? Hemos comenzado a vender. Ajá, aunque simples, pero eso hemos comenzado a hacer. Y comenzábamos a vender y no voy a mentir que nos iba bien.
Yo tenía más dos hermanas, como éramos 10, éramos muchos hermanos, mas yo tenía dos hermanitas y ellas iban a vender suco, refresco de naranja, eso mismo, refresco de naranja, ellas iban a vender. Y en ahí ellas caminaban allí por La Paz vendiendo. En el exacto hacían, ¿saben? Exprimían la naranja y hacían. Todos trabajábamos, todos. Y era de cierta manera muy bonito el trabajo. Mamá nos hacía levantar muy temprano. Todos los días a las 5 de la mañana, mamá ya comenzaba a despertarnos. Bueno, hora de despertar. ¡Vamos! ¡Ya es hora! ¡Levántense! ¡Vamos a trabajar! Mae, 5 de la mañana, está frío aquí, es mucho frío. Ese era un problema muy serio porque no conseguíamos acostumbrarnos al frío de La Paz. Nosotros que hemos crecido en el calor, pasábamos mal en el frío de La Paz porque La Paz realmente era muy frío, o sea, terriblemente frío. Pero mamá siempre me decía, no, 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 tenemos que acostumbrarnos. No puede haber flojera para el trabajo, ¿ah? No puede haber flojera para el trabajo. Ya, tenemos que trabajar. Ya, tenemos que trabajar. Ya, mami, está bien, mami. Todo bien, calma. Todo bien, mami. Todo bien. Bueno, no era fácil. No era fácil. No era fácil mismo. Nada fácil. El trabajo era una cosa que, de cierta manera, todos teníamos que hacer. Yo era chango, mas ayudaba a trabajar. Mi hermano es el que nos ayudaba mucho. Él siempre decía, tenemos que ayudar a la mamá, tenemos que pagar las cuentas. Él era quien movía todo. Al último, él consiguió un trabajo de chofer. Él ayudaba en una línea, en el alto, y él ayudaba a trabajar allí. Mami, he conseguido un trabajo de chofer. Creo que podemos conseguir minibuses después con el tiempo y podíamos tener una línea solo de nosotros. Mamá siempre decía, en esta vida, hijito, quien quiere consigue. Y si tú crees que podemos conseguir, vamos a lograr. Solo que hay que seguir trabajando. Mi hermano decía, vamos a trabajar para comprar un minibús. Y de eso vamos a comenzar a trabajar. Tenemos que comprar un minibús, pero es muy caro. Todo es caro. Tenemos que trabajar todos juntos. Mi hermano era el quien nos unía, el quien colocaba a todos en su lugar. Y cuando un hermano quería medio que desviarse de las cosas, mi hermano ya decía, oh, 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 para con eso, para con eso, para, tenemos que estar juntos. Pobre de uno que quiera despistarse o desviarse. Mi hermano siempre trataba de unirnos como ovejitas, ¿sabes? Dentro de un corral. Era bonito lo que mi hermano hacía. Mi mamá trabajaba mucho. Ella comenzó a vender comida dentro de la casa. Dos hermanos míos me ayudaban a la mamá en eso. Incluso algunas veces yo también. Mamá comenzó a vender pollos. Y los pollos de mamá eran muy ricos. Yo puedo decir que fueron los mejores pollos que yo ya probé en mi vida. Mamá vendía los pollitos y era interesante porque nosotros íbamos a hacer las entregas. Sí, todos de alguna manera trabajando. Mamá haciendo, vendiendo, vendía a los vecinos, íbamos a ofrecer a los motoristas. Y todos les gustaba y decía, caramba, qué rico ese su pollo, señora. Usted sí que sabe cocinar, ¿ah? Fue el mejor pollo que he probado. La verdad, fue el mejor pollo que he probado. Gracias, caballero. Gracias, caballero. Del fracaso siempre se aprende. Del fracaso siempre se crece. Yo sé que hemos perdido todo allá en el pueblo, pero ahora trabajando todos,
hemos comenzado a se conquistar poco a poco. Pero es así. Yo no sé decir cómo es las cosas, ¿no? Mi hermano mayor, que era quien nos unía y quien siempre estaba con nosotros, tuvo un incidente. Él comenzó a trabajar mucho de motorista. Mañana, tarde y noche. Era bonito. Y él decía, mami, aquí vamos a conseguir. Mami, aquí vamos a poder, vas a ver. Era bonito lo que él se dedicaba. Él era quien nos guiaba y nos orientaba. Y bueno pues, mi otro hermano mayor que venía después de él, también fue a trabajar de motorista. Y mi hermano le ha dicho, mira, él nos va a ayudar aquí como motorista también. Él nos va a ayudar como motorista aquí, mami. Y vos, nos puedes ayudar como cobrador. Necesitamos de cobrador, ¿sabes? Puedes ayudarnos. Ya. Todos los hermanos trabajaban. Yo me quedaba con mamá o a veces también me iba a trabajar como cobrador. Llamaba a la gente para que entre en el minibús y todo eso. Era bonito el trabajo. Con mucho esfuerzo, mamá trabajando, mis hermanas trabajando, yo y mis hermanos trabajando, conseguimos juntar un dinero. Y fue bueno. Fue bueno. Fue con mucho sacrificio que hemos conseguido juntar un dinerito. Y bueno pues, la doña que vivía al lado de la casa, ella decía, tus hijos bien trabajadores son, señora, bien trabajadores son, Dios mío, bonito se trabajan tus hijos, yo quisiera que mis hijos también trabajen de esa manera, quisiera que mis hijos trabajen de esa manera también, ay, bien bonito se trabajan tus hijos, qué changos, bien che. ¡Ay, qué bien! La señora nos estimaba mucho. ¿Y qué fue lo que aconteció? Pasó algo interesante. Mamá le pidió un grande favor a la señora. La señora no era nuestra parienta, no era una amiga y nada. O sea, muy llegada. Era de mamá, pero no tan llegada, o no tan mejor amiga y todo eso. Una pariente distante, se podría decir. Mamá le pidió una ayuda. ¿Sabes? Queríamos sacarnos préstamo del banco. Pero como no tenemos nada, el banco no nos va a querer dar. ¿Será que no nos puedes ayudar a sacar préstamo del banco? Ay, señora, yo tengo que hablar con mi marido. Por favor, hemos intentado sacar préstamo, mas no conseguimos. Aquella señora veía que nosotros éramos muy trabajadores. Y ella le ha dicho a mamá, mire, voy a hablar con mi marido y mañana te doy una respuesta. ¿Qué quieres sacarte? Un minibús. Y es para trabajar, ¿sabes? Necesitamos trabajar. Mi hijo va a conseguir un espacio para poder ser no solo motorista ahora, mas tener su minibús de él. Y vamos a pagarte por mes, no te vamos a fallar. Todos trabajamos aquí. Voy a hablar con mi marido y te voy a confirmar. Al día siguiente, la señora vino a hablar con nosotros. Mira, he conversado con mi marido y dice que ya. Usted es muy buena. Usted trabaja mucho. Solo no me falle porque nombre es algo que no se puede ensuciar. Fue de esa manera que ella fue nuestra garante. Y a través de eso hemos conseguido sacar un préstamo en el banco. Con ese dinero hemos sacado un minibús para mi hermano. Aquí está. Este es el minibús. Está nuevito. ¡Felicidades! Nos hemos alegrado tanto. Mi hermano ha llorado. Y mi hermano ha dicho, nosotros vamos a trabajar juntos. Y siempre vamos a estar juntos. Nada nos va a separar. Mi hermano trabajaba ahora en el minibús, llevando a mi otro hermanito para ayudarle como cobrador. Mamá trabajaba en la cocina, mis otras hermanas vendiendo refresco, y yo ayudando a la mamá o a mi hermano. Pero así era nuestra vida. Una vida llena de trabajo. Solo que, mami,
Tengo un problema. Mi hermano mayor se acerca para decir que está con un problema. Mamá le pregunta, ¿qué problema es, hijito? He embarazado a una chica. Has escuchado el segundo capítulo de la historia Superación. Dentro de algunos minutos, otro capítulo más de esta historia. No salgas de sintonía.